Bueno, estuvimos con Marcelo Marino, que es el nuevo CEO de Sindar, que reemplaza a José Giraudo. Estuvo acompañado por el gerente de Relaciones Institucionales, Facundo Velasco, y también por Guillermo Calvi, otro gerente del sector de Sindar. Primero, bueno, vino de alguna manera a hacer su presentación formal a cargo de la empresa acá en Villa Constitución. Creo que es un tema importante, digamos, que se lleguen a la municipalidad, que vengan a conocer la ciudad. Este hombre es de Brasil, ya está afincado acá en Argentina, y realmente la reunión fue muy productiva. Hablamos de las distintas miradas que tiene cada uno con respecto al desarrollo de la ciudad, con respecto a la importancia que tiene la empresa justamente para desarrollar nuestra ciudad y el compromiso que se puede asumir. Hablamos muchísimo de educación, tiene muy buenas intenciones de poder trabajar. Hablamos de trabajar con las dos escuelas técnicas, tanto con la técnica 669 como con el Instituto San Pablo, fundamentalmente con lo que se refiere a las prácticas profesionalizantes que se realizan, lo que antes eran las prácticas rentadas. Queremos de alguna manera indagar sobre esa situación, si puede llegar a darse, digamos, estas cuestiones que a futuro se puedan concretar en la empresa. Ya nos dijo que la próxima visita que haga la ciudad, vamos a ir a recorrer las escuelas, previamente, lógicamente, que le vamos a avisar y le vamos a pedir permiso a los directores, pero bueno, se va a acercar a las escuelas, quiere tener una relación muy, muy cercana con las escuelas técnicas, que son en definitiva las que nutren en su mayoría del personal que después termina formando parte de la actividad productiva de la empresa. Estuvimos charlando también sobre el desarrollo del proyecto que tenemos para las dos rutas, de puesta en valor, que es un proyecto que sale alrededor de casi 5 millones de pesos. La idea es hacerlo entre el año 2018 y el 2019. Durante este mes ellos van a ir viendo cuáles son las cuestiones legales, para luego sí proceder a las distintas etapas y empezar a construirlo. Quedaron que para allá, para la maratón que hace Sindar allá por septiembre, ya haya cosas de este predio que ya la podamos ver, porque lógicamente nosotros, cuando se hizo la última maratón, asumimos el compromiso, tanto el municipio como la empresa, de hacer una renovación de todo ese predio. Así que ese va a ser el camino. Y después, bueno, hablamos de las distintas incidencias que puede tener la empresa en lo que tenga que ver con acciones comunitarias. Es una primera reunión, también es conocerlo, cuáles son sus hobbies, qué es lo que le gusta, hacerlo sentir cómodo y fundamentalmente también invitarlo a que recorra la ciudad. En eso quedamos, que no solamente los CEOs de Sindar sean que vienen a la empresa y se encierran en una oficina y a partir de ahí ven qué es lo que pasa dentro de la empresa, sino que necesitamos que salgan, que vean qué es lo que pasa en la ciudad, que la conozcan, que conozcan cómo se mueve nuestra gente. Y también aproveché el momento para agradecerle el trabajo que vienen haciendo tanto Facundo Velasco como Martín Lenzi en el acompañamiento a las distintas actividades que desarrolla nuestra comunidad. Creo que ahí lo hemos planteado desde que se inició la gestión, hay otro tipo de relación con Sindar, una relación de una responsabilidad compartida en lo que pueda hacer el municipio para sostener tanto a la empresa como a sus trabajadores en las distintas gestiones que pueda realizar, pero fundamentalmente también la empresa tiene mucho por hacer en nuestra ciudad, como lo hacen otras empresas en otros lugares, fundamentalmente de nuestro país y en nuestra provincia, y como también lo hace la empresa a lo largo, digamos, de todas las intervenciones que tiene en las distintas bases en el resto del mundo. Así que fue muy productivo, digamos, tener una charla de 10 minutos y se extendió por más de una hora. Y bueno, esperando ahora que próximamente nos volvamos a juntar, tenemos trabajo pendiente ambos como para la próxima reunión ya ir hacia cosas concretas.